y Emprendimiento y va a hablar sobre la ADN del emprendedor. Entonces recibámoslo con un fuerte aplauso, por favor. Muchas gracias, Nicolás. Les recuerdo de nuevo, mi nombre es Diego Galeano, soy asesor empresarial en el Parque del Emprendimiento y bueno, les quiero dar la bienvenida a este corto pero sustancioso viaje de exploración de lo que es el ADN del innovador. Sin más preámbulos, el ADN del innovador consiste en 5 habilidades fundamentales que debe tener todo innovador. Ahora, ustedes se preguntarán que un innovador no tiene solamente 5 habilidades, puede tener 10, 20, tal vez docenas de habilidades. Pero producto de un estudio que hubo recientemente, encontraron que hay 5 habilidades fundamentales que comparten emprendedores, ejecutivos, innovadores e inventores de muchas partes del mundo. Esas habilidades son estas 5: asociar, observar, hacer networking, cuestionar y experimentar. ¿Y por qué esto del ADN? O sea, para no entrar en muchos tecnicismos biológicos, pues básicamente es que hay cosas que se llevan en la sangre o en los genes. Entonces, para hacer alguna analogía que algunos de ustedes o la mayoría puedan entender, hay videojuegos, por ejemplo, que exploran este tipo de metáfora. En este, por ejemplo, el protagonista ingresa en una máquina que accede a memorias genéticas de una persona que vivió en el pasado. De ahí la imagen en espiral doble, que es la forma que tiene en la realidad la molécula del ADN. En este otro videojuego, el protagonista tiene un traje de alta tecnología. Ese traje tiene nanotecnología que le da la posibilidad de ser más rápido, más fuerte, de ser invisible, y lo que sucede es que se conecta al ADN de la persona. Ejemplos, digámoslo, más populares son los X-Men. Los X-Men son mutaciones que justamente están en el ADN de estas personas que le dan habilidades especiales. El esquema general de cómo funciona el ADN del innovador es este. Entonces observen al lado derecho donde tenemos una de las habilidades que es asociar o el pensamiento asociativo. Estas se derivan de unas habilidades de conducta que son el cuestionar, el observar, hacer networking y experimentar. Pero previamente a eso se debe dar una condición desde el ser del innovador. ¿Qué cuáles son? Desafiar el status quo, o sea, el orden establecido de las cosas, y la toma de riesgos. La toma de riesgos se asocia más a la parte de experimentar, mientras que la parte de desafiar el status quo a las habilidades de cuestionar, observar y hacer networking. Este estudio no es algo aleatorio, pues hubo unas estadísticas, unas entrevistas que se hicieron, como les decía al principio, tanto a emprendedores, innovadores, inventores y ejecutivos. Algunas cifras pues significativas: 25 emprendedores innovadores, más de 100 inventores, más de 3.000 ejecutivos. ¿Quiénes hicieron este estudio? Estas 3 personas. Son gurús reconocidos a nivel mundial de la innovación, sobre todo el que tenemos abajo, que es Clayton Christensen. Él es de la Escuela de Negocios de Harvard y se unió con Hale Gregersen y Jeff Dyer. Para hacer este estudio, ellos publicaron un libro que justamente se llama The Innovator's DNA. Entonces, entremos en materia de la primera habilidad que debe tener el ADN del innovador, y es cuestionar. Cuestionar obviamente tiene que ver con el arte de hacer preguntas. ¿Qué tipo de preguntas? Como un mínimo estas que estamos viendo. Preguntarse mucho por qué. Recordemos que de la historia de Toyota nos viene esa buena práctica de preguntar por lo menos 5 veces el porqué de las cosas. Pero eso es para saber por qué las cosas son como son actualmente. Cuando queremos saber por qué no podrían ser de otra forma, preguntamos por qué no. Y finalmente empezamos a conducir experimentos en la imaginación o en la mente. Y es, ¿qué pasaría así? Uno de los experimentos más famosos de la historia es cuando Albert Einstein se preguntó qué pasaría si yo me montara sobre un rayo de luz, qué se sentiría viajar a la velocidad de la luz. Y cuenta la historia que de esa pregunta
salió buena parte de la teoría de la relatividad y de la famosa ecuación E igual a mc al cuadrado. Como les decía, es explorar cómo se podrían cambiar las cosas, además de explorar el por qué son como son en este momento. Es despertar en la persona esa pasión por hacer preguntas, preguntas con sentido, obviamente. Y llegar a la parte más interesante de la innovación, que es desafiar el status quo. Desglosemos un poquito esta parte. Y es hacernos constantemente estas tres preguntas. ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Y qué pasaría si? Sobre todo donde tenemos creencias muy arraigadas, donde creemos que hay leyes, entre comillas, inmutables de la industria. O a veces donde creemos que está y no está la competencia. Para dejarles un marco de trabajo un poco práctico, para tener una manera organizada de plantear estas preguntas, se divide en dos secciones. En la izquierda tenemos describir el territorio y en la derecha es quebrantar ese territorio. Entonces aquí estamos asociando también otras habilidades que vamos a ver más adelante, que son observar, hacer networking y experimentar. Esto quiere decir que cada una de las habilidades no funcionan de manera aislada, se asocian con las otras cuatro. Entonces, para describir el territorio, preguntas clave, básicas y clásicas. El quién, el qué, el cuándo, el dónde y el cómo. El qué es, se relaciona es por qué están sucediendo las cosas actualmente aquí y ahora. Eso es para describir el territorio. ¿Qué lo causa? Preguntar varias veces por qué, por lo menos 5 veces. Y quebrantar el territorio son las preguntas del por qué y el por qué no. Y los experimentos mentales. ¿Qué pasaría si y cómo se podría? Bueno, los grandes cuestionadores de la historia de la humanidad es Leonardo da Vinci. Y asociado a la habilidad de preguntar está la curiosidad. De hecho, una de esas habilidades, en italiano la curiosita, es ese enfoque insaciable y búsqueda constante por aprender de manera continua. La siguiente habilidad que viene después del arte de preguntar, cuestionar, es observar. ¿A qué se refiere esta parte de observar? Pues obviamente nosotros estamos observando todo el tiempo, pero es más con qué actitud lo hacemos. La recomendación que se hace es suspender el juicio y conectarse con su sentido de maravilla. El ejemplo por excelencia de este tipo de habilidades son las que tienen los niños. Los niños en edades tempranas, constantemente, además de que están preguntándose, están constantemente observando. La imagen de la derecha es de la película Avatar. Entonces es un poco conectarse con ese sentido de maravilla, de, como vamos a ver ahorita también, de ponerse en los zapatos de otra persona que creemos que es innovadora y empezar a observar e imaginarnos mundos que nos despierten justamente el sentido de maravilla. Pero como estamos hablando de innovación, un científico también pues, puede observar, puede cuestionarse, una persona creativa. Pero como la innovación se asocia a negocios, ¿en qué nos vamos a enfocar en nuestra observación? Pues vamos a observar el mundo a nuestro alrededor. ¿Y nos vamos a enfocar en qué? En observar a clientes, productos, servicios, procesos, a mirar la competencia y convertirnos un poco en lo que esta metodología sugiere que es el antropólogo. Dentro de este enfoque de ser el antropólogo tenemos una metodología que se llama el mapa de empatía. El mapa de empatía, como han visto o van a ver en otras conferencias, está directamente asociado al modelo de negocios con la metodología Canvas de Osterwalder. Entonces, además de que estamos observando al cliente, estamos a la vez preguntando. Entonces este tiene un enfoque que ayuda un poco de manera a la memoria de decir qué ve el cliente, qué escucha, qué dice, qué piensa, qué siente y qué hace. Entonces ven que en este marco de trabajo tenemos no solamente el observar, sino también el cuestionarse y el preguntar. Bueno, observemos en la parte inferior. Finalmente yo voy a llegar a un gran conjunto de hallazgos y es hallar dónde están las penas o dolores y dónde están las ganancias o los creadores de valor para el cliente. ¿Qué se resume en esta diapositiva? ¿Para qué finalmente vamos a observar? Obtener hallazgos novedosos, no comunes y generar al menos las primeras ideas de nuevas formas de hacer las cosas. La mejor manera de resumirlo es la famosa frase que tuvo Arquímedes cuando dijo Eureka, cuando estaba haciendo un experimento de cómo era la flotabilidad de algunos metales. Si bien la vista es el sentido predominante en el ser humano,
La función de observar también se puede llevar a otros sentidos, en este caso también el escuchar. Y no solamente escuchar, es también hablar, o sea, dialogar, lo que nos lleva a la siguiente habilidad del ADN del emprendedor, del innovador, y es hacer networking. Cuando hacemos networking estamos interactuando con personas de diversos puntos de vista. Son personas que no piensan, no dicen las mismas cosas que nosotros y no actúan como nosotros. Sin embargo, si tienen una finalidad, un propósito y una esencia o una intención en común con nosotros. Esto es lo que se busca, es finalmente abrir una diversidad cultural, no solamente diferentes puntos de vista, sino también diferentes culturas, nacionalidades. En este espacio, por ejemplo, tenemos una muy buena oportunidad de relacionarlos con personas, no solamente de otras ciudades, sino también de diferentes países del mundo. Un ejercicio práctico es justamente el Campus Party, se puede decir que es un espacio de networking de 24 horas al día. Pero ya siendo un poco más específicos, se ofrecen unos espacios en las noches, todos los días a partir de las 10:30, acá en el Campus Party. Algunos otros actores acá en la ciudad que están ofreciendo estos espacios es el evento NetMe, del cual participa, entre otros actores, Pro Antioquia, la Alcaldía de Medellín, créame que es una aceleradora de la ciudad. Y también tenemos la Happy Hour Empresarial, es muy similar también al NetMe. En este espacio se invita también pues a compartir y a dialogar, acompañados pues de unas cervezas, porque se hace en la sede de la cervecería artesanal Tres Cordilleras. Seguramente ustedes tienen en sus computadoras, dispositivos móviles, etcétera, un listado, una base de datos de contactos. La invitación es que incluyan dentro de esa base de datos una categorización para mirar qué tan diversa es esa red de networking. Entonces, entre otras cosas, ¿qué se pretende identificar? Bueno, además del nombre y todos sus datos de contacto, es qué país de origen y a qué industria pertenece, además de su profesión, qué género, nivel organizacional, algunas visiones políticas que no tienen que estar alineadas con la nuestra, estatus socioeconómico. En la parte de edad, los autores recomiendan, bueno, dependiendo de qué edad tengamos cada uno de nosotros, es que por lo menos ampliemos el espectro de edad de personas que sean 20 años mayores o menores que nosotros. Observar, dialogar, escuchar. No todo es interacción mediante el diálogo. La idea es llegar también a probar esas ideas con los contactos de la red del networking. Como decía acá, tiempo y energía probando ideas justamente con personas de diferentes puntos de vista y con puntos de vista radicales. Lo que nos lleva a la siguiente habilidad del ADN del innovador, y es la experimentación. Entonces, de nuevo, traemos a colación a Leonardo da Vinci, que no solamente observaba y se cuestionaba, sino que también llevaba a la práctica lo que observaba a través de ciertos experimentos. Es esa habilidad también de tratar de superar el temor y correr nuevos riesgos. Y una parte muy importante que está al final de la frase, persistencia y voluntad de aprender de los errores. La invitación es que experimente y cuando lo haga se dé el permiso de equivocarse. Eso sí, equivocarse y aprender justamente de esos errores. Aquí hay otro marco de práctica muy alineado con la metodología del Lean Startup. Seguramente esta semana ya han visto o verán un poco de este tema, donde tenemos una adaptación del famoso ciclo PHVA, planear, hacer, verificar y actuar, que lo llevamos a un contexto de desarrollo rápido de experimentos, justamente la habilidad que estamos en este momento analizando, el de experimentar. Es el famoso ciclo construir, medir, aprender. Construir, llevar las ideas a productos o a experiencias, del producto a los datos es realizar la medición, y de los datos a las ideas es validar qué tanto aprendimos de ese experimento, sea que hayamos tenido éxito o no. Sugieren enfocar la experimentación desde tres puntos de vista. De pronto la que todos estamos más familiarizados, la del extremo derecho, es hacer pruebas piloto y desarrollar prototipos, o sea, es construir. Pero también se sugiere destruir, en un buen sentido de la palabra, y es desarmar un producto para ver cómo funciona.
Por ejemplo, este año y en el que viene ya va a haber una nueva consola de videojuegos. Las actuales se van a quedar obsoletas, es una excelente oportunidad para desarmar las consolas de la actual generación para ver qué tienen por dentro, cómo funcionan. Todavía no las de la nueva generación. Y no es solamente el tangible, también el intangible que tenemos aquí al lado izquierdo. Y es experimentar, pero a través justamente de eso, nuevas experiencias desde el punto de vista más intangible. Juan Chiveles, que es uno de los socios fundadores de la cervecería artesanal Tres Cordilleras, justamente hizo lo que recomiendan acá, es vivir en otro país y trabajar o tener diferentes cargos, digámoslo como en varias empresas. Él está donde está gracias a que estuvo en Estados Unidos trabajando en una cervecería, pero él no trabajó al principio haciendo cerveza, él empezó en oficios varios. Y llegamos a la última habilidad, que es la de asociar. Entonces, después de que yo observé, hice las primeras preguntas, formé una red de trabajo de colaboración e hice los primeros experimentos, ya puedo llegar a una habilidad cognitiva que es la de asociar. ¿Por qué es tan importante para la innovación? Es porque vamos a conectar lo que aparentemente no tiene relación: información, ideas y experiencias. Nos vamos a detener en estos 5 aspectos, que es lo que recomienda el ADN del innovador. Realizar nuevas conexiones forzadas, asumir la personalidad de una empresa que yo admiro, generar metáforas, crear un espacio de ideas, que aquí lo llamaremos la bitácora de la curiosidad, y una técnica creativa que también es muy útil para innovar, que se llama el scamper. En las nuevas conexiones forzadas lo que vamos a hacer es, tenemos identificado un problema, lo que voy a hacer es de manera aleatoria, voy a probar asociándolo con otra cosa que no tenga relación y empezar a generar unas primeras ideas. Por ejemplo, problema no resuelto es control de tráfico en horas pico o en cualquier hora realmente, pues. Alguna idea no relacionada directamente puede ser el comportamiento de las abejas o de las hormigas. ¿Y ahí qué otras asociaciones potenciales pueden haber? Conectando el control de tráfico contra cómo se comportan las abejas o las hormigas. Una idea puede ser es comunicación en tiempo real entre un vehículo y otro. Esa es una idea que ya se ha venido explorando, pero la idea es que no solamente se genere una idea aquí en la columna derecha. La idea es generar por lo menos 5, 10, 20 ideas diferentes y probar con el mismo problema, que es el control de tráfico, asociarlo a otras analogías. Asumir la personalidad de una empresa diferente, pero que yo admire. Entonces, de nuevo, la parte izquierda, listo una serie de ideas, producto de las otras habilidades que ya he venido experimentando, observar, cuestionar. Y a la derecha es listar de las empresas que admiro cómo eventualmente ellos lo han resuelto o lo resolverían. En el ejemplo, quiero desarrollar un nuevo videojuego. Pues me puedo basar, por ejemplo, una empresa que yo particularmente admiro, que es IDEO. Es empresa líder en diseño industrial y diseño de ingeniería en el mundo. No necesariamente en el líder actual, pues, de desarrollo de videojuegos. Tengo una idea de desarrollar un nuevo sistema de gestión de relación con clientes. Ahí sí hago una analogía más directa, que es Amazon, es una empresa, pues, por mucho líder en ese sector. O, por ejemplo, al final de esta ponencia yo quiero saber cómo puedo hacer mejor networking basado en lo que vimos en el ADN del innovador. Lo que hago es, me baso en cómo lo hace Google y de pronto me baso en algunas aplicaciones de información satelital. Generar metáforas. Para esto utilizamos también, identificamos un problema no resuelto o una oportunidad y formulo la pregunta, ¿qué pasaría si? Y para eso lo que hago es metafóricamente mirar de qué manera se pueden crear nuevas ideas o nuevas características para productos o servicios. ¿Qué pasaría si la billetera y el celular fueran uno solo? Yo podría pensar en tener una billetera integrada con un chip y una pantalla táctil. ¿Qué pasaría si los automóviles no tuvieran 4 sino 3 ruedas? Podríamos pensar de pronto en un híbrido entre moto y carro. ¿O qué pasaría si yo quisiera, que por lo general estas características son a veces mutuamente excluyentes, yo quiero jugar, trabajar, aprender y enseñar al mismo tiempo? Lo que yo puedo hacer es de pronto empezar a incorporar algunos elementos de realidad aumentada. Para esta parte les voy a dar unos ejemplos después de que miremos el scamper, pero ¿en qué consiste? Es crear un espacio de objetos reales o virtuales o digitales,
pero eso sí que sean extraños, interesantes y curiosos. ¿Con qué objetivo? Provocar un nuevo ángulo de mirar las cosas para un viejo problema. Para esta parte vamos a ver unos ejemplos de unas páginas web bastante interesantes, pronto algunos de ustedes ya las han explorado. Una de las partes más robustas de la habilidad de asociar es la metodología del Scamper. El Scamper es muy viejo, pero muy útil, y ha resistido la prueba del tiempo. Fue desarrollado por Alex Osborne y Bob Everly, y básicamente es un acrónimo que dice que uno puede sustituir un objeto o un sistema por otro, puedo combinar dos o más objetos entre sí, puedo adaptar un objeto existente a otras condiciones del ambiente. La M es de magnificar, también significa minimizar o modificar. La P es de ponerle otro uso, para qué más puede servir algo que siempre se ha usado para lo mismo. La E es de eliminar y la R es de reversar o rearreglar. Para esta parte pueden haber infinidad de ejemplos, pero cuando ustedes con más calma y más tiempo quieran explorar la presentación, van a observar en detalle este mapa mental. Este mapa mental tiene las preguntas piloto y las preguntas guía que hago en cada una de esas operaciones de sustituir, combinar, eliminar. Entonces miren que acá estamos haciendo varias habilidades en una. Estamos asociando, pero a la vez tengo un listado de preguntas. ¿Estoy qué? Cuestionando. Y la idea no es simplemente preguntar qué puedo sustituir, qué puedo combinar, qué puedo eliminar. Es después de que yo haga todo ese barrido, empiezo a combinar ideas entre sí. O sea, empiezo a finalmente asociar. La bitácora de objetos. Yo preferí más bien dejarles tres ejemplos muy ilustrativos de cajas de objetos que pueden mirar de manera digital. Esta página, con justa razón, se llama More Inspiration. En More Inspiration ya he listado alrededor de más de 4.500 ideas de productos que ya están en el mercado. Lo interesante es que tenemos 43 categorías de industrias. Estos dos ejemplos, por ejemplo, que tenemos ahí es una bicicleta que no está soportada sobre unos radios, sino que tiene un soporte magnético, y el traje de astronauta es un producto que desarrollaron para la NASA. ¿Con qué objetivo? De pronto, si no saben, ponerse y quitarse un traje de astronauta puede demorar mucho tiempo, inclusive hasta horas, y necesita ayuda de más personas. La idea de este traje es que se puede hacer de manera individual y en muy corto tiempo. Hay otra parte interesante de esta página, y es que no solamente podemos listar en categorías de industrias. Si usted está familiarizado o es afín al diseño de ingeniería o el diseño industrial, tenemos unas categorías de acuerdo a la función que está desempeñando ese objeto. Entonces tenemos lo siguiente: un objeto que de dos dimensiones pasa totalmente a tres dimensiones, un objeto que trabaja con completa flexibilidad, objetos que tienen asimetrías en dos ejes, una o más juntas, o objetos que combinan uno o más componentes diferentes. Este va muy de la mano para observar casos específicos de cómo el Scamper particularmente se ha aplicado en estos objetos, y también para mirar en retrospectiva si ese producto tuvo pues otras asociaciones, etc. El anterior era de productos. Medellín Innovation, de reciente lanzamiento, bueno, también tiene productos, pero congrega en general ideas y proyectos. Entonces, es una página en la que cualquiera de nosotros se puede volver reportero, lo que hace es reportar una idea o proyecto novedoso. En los ejemplos que tenemos acá es una idea que vamos a ver materializada en diciembre, y es cómo obtener energía a partir del movimiento del río para obtener energía eléctrica e iluminar justamente el alumbrado. Tenemos el carro Primavera, desarrollado en la Universidad de Fies, es un carro eléctrico, es un carro solar que funciona pues para convertir energía solar en eléctrica. Campus Party Medallo, aquí a la izquierda, justamente es una idea pues que vale la pena hacerle la cobertura. Y Aulas Amigas, pronto si no lo conocen, es una empresa que convierte el aula justamente en un lugar divertido, ameno, a través de tableros interactivos. Y llegamos a otro sitio que es la meca, ya que congrega no solamente ideas, productos, empresas, que es Kickstarter. Kickstarter, creo que lo vieron ahorita un poco, tocaron el tema de crowdfunding. Es una de las plataformas más famosas a nivel mundial de buscar fondos a través del aporte masivo pues, de diferentes interesados.
Aquí los ejemplos que tenemos es Entión, fue uno de los dos o tres proyectos que más fondos recibió, pero pertenece al área de arte, es artístico. El que tenemos a la extrema derecha se llama Ouya, es la microconsola que más, la segunda que más fondos ha recibido hasta el momento, funciona bajo el sistema operativo Android y bajo un modelo de negocios de free to play. Y el que más fondos ha recibido es el Pebble, que es un smartwatch, es un reloj de pulsera inteligente. Es ese, es el Pebble. Ah, bacano. Ahorita lo conocemos. Gracias. Bueno, en este viaje entonces, ¿qué hicimos? Vimos las 5 habilidades que debe tener todo innovador. Innovador que puede ser emprendedor, puede ser inventor, puede ser ejecutivo. ¿Y de qué manera se asocian? Partimos desde el ser. Desde el ser porque vamos a desafiar el status quo, el orden establecido de las cosas. Y también vamos a tomar riesgos. Cuando desafiamos el status quo hacemos básicamente 3 habilidades. Cuestionar, observar y hacer networking. Cuando ya decidimos tomar el riesgo, lo que hacemos es experimentar. Con la práctica, con el dominio de estas habilidades, llegamos a la final, que es el pensamiento asociativo, o sea, asociar, que es una habilidad cognitiva que nos lleva finalmente a tener ideas de negocios innovadoras. Entonces, ¿cuál es el llamado a la acción? Pues empiece ahora mismo. Empiece a hacer un autodiagnóstico de cuál de estas 5 habilidades posee usted de manera más desarrollada y qué necesitaría para desarrollar de pronto las otras, que pueda tener o no una debilidad o una brecha de oportunidad. Obviamente esto es un espacio que permite, por ejemplo, el networking. Es una excelente oportunidad para aumentar nuestros contactos, no solamente con gente de la ciudad, de todo Colombia, del resto del mundo. Al final de la semana, pues tendrá usted nuevas ideas, habrá observado, ojalá haya experimentado. Y finalmente, pues quedarán muchas preguntas por resolver. Entonces la idea es que no lo haga solo, asóciese con esa nueva red de trabajo que pueda obtener al final de la semana. Y bueno, explore estas páginas que le dimos al final, More Inspiration para productos, Medellín Innovation para mirar ideas de proyectos que se están haciendo en la ciudad y finalmente Kickstarter. A lo mejor alguno de ustedes lo veremos el día de mañana postulando la idea para tener una oportunidad de obtener fondos para sacar adelante su negocio. Nos queda un ratico de preguntas para que charlemos. Muchas gracias.